Tenemos comunicación telefónica en este momento con el doctor Ciro Murayama. Él es presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, a quien agradecemos mucho nos permita este contacto. Doctor Ciro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, gracias Pepe, encantado de estar con ustedes en tu espacio. Al contrario, Ciro, tenemos el pendiente de comentar contigo la multa de por 88.5 millones de pesos al Partido Verde por un caso que investigó el Instituto Nacional Electoral y la comisión a tu cargo, que data del año 2009 por irregularidades vinculadas con el proceso electoral de aquel entonces. Y a esto hay que agregar o hay que sumar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial impuso una nueva multa al Partido Verde. ¿Qué está pasando con este partido político en su conducta, de acuerdo con ustedes, ilegal? Bueno, pues en este caso específico de la última multa que puso el Consejo General, se trata en efecto de un asunto que apareció en 2011 por movimientos que tienen que ver con 2010, el pago a un notario. Se le requirió al partido que acreditara por qué estaba pagando escrituras a un notario. El partido no quiso dar la información, se acudió al notario y ahí se descubrió que hubo una serie de un contrato a partir del cual el partido pagó en efectivo 11.2 millones de pesos para adquirir unas camisetas. Nunca pudo acreditar el partido de dónde sacó ese dinero. Es dinero de origen desconocido, lo cual contraviene la legislación electoral. Tampoco informó de la celebración del contrato, lo cual es una obligación para todos los actores políticos. En este contrato, perdón que te interrumpa, Ciro, perdón que te interrumpa, en este contrato lo hace el Partido Verde con una empresa que en donde el hermano de Arturo Escobar formaba parte del grupo accionario, por lo menos en efecto, dos semanas antes. Empresa donde había originalmente tres socios, uno de ellos de nombre de Escobar y... Bueno, se cortó la llamada con Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto. Él nos está explicando lo que hubo atrás de lo que el Instituto Electoral encontró como un delito de carácter electoral, cuando menos no explicado, en cuanto al origen de 11.2 millones de pesos que fueron empleados por el Partido Verde Ecologista en 2009 a cambio de 700 y tantas mil camisetas que nunca aparecieron, que nunca se entregaron, y después identifican que quien era el proveedor reconoce no haber cumplido el compromiso de haber entregado las 700 y tantas mil camisetas y decide pagar ese dinero que a su vez había erogado el Partido Verde, decide pagarlo con una CAS. Y entonces, al hacer los trámites notariales, es cuando detectan que había una irregularidad. Ciro, se nos interrumpió la comunicación. Sí, caray. En efecto, Pepe, el asunto es que al partido no se le entregaron los bienes y lo que se hizo fue una dación en pago de uno de los socios de la empresa de un terreno ubicado en Iztapalapa. Pero ese terreno acabó siendo escriturado y está en el registro público de la propiedad a nombre de un particular, de una persona que en su momento fue dirigente del Partido Verde del Estado de Guerrero. Así que tenemos varias faltas importantes. Uno, el uso de dinero en efectivo de origen desconocido. Dos, un gasto no reportado a la autoridad. Y tres, una cuenta por cobrar no cobrada, de tal suerte que pues fue defraudado el propio partido político. Nosotros consideramos que en este caso, a diferencia de muchos que hemos sancionado en los últimos meses, no estamos ante una acción para obtener ventajas ilegítimas de cara a una elección, sino más bien ante un fraude cometido por particulares utilizando el sistema de partidos, y eso pues no es correcto, es ilegal, y por eso la sanción. Hablábamos el otro día con el representante del Partido Verde ante el Instituto Electoral y nos decía que es una injusticia, que este hecho ocurrió hace más de 5 años, que la justicia tardía no es justicia. Que va a argumentar una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del Instituto por lo que llama una venganza.
Pues de ninguna manera, se trata de una investigación muy sólida que en efecto duró años, en buena medida porque se nos quiso ocultar la verdad y se nos presentaban historias para que no siguiéramos lo que en realidad ocurrió, para que no pudiéramos desvelar esta trama de operaciones financieras irregulares. En buena medida por eso duró tanto la investigación. De hecho, la sanción tan alta es porque la autoridad detectó que hubo dolo, un intento de engaño a la propia autoridad. Como te digo, los asuntos se encontraron en el... Bueno, se nos ha cortado la comunicación con Ciro Murayama explicando toda esta situación. Ya está publicada en los periódicos, ya la hemos comentado aquí, pero queríamos conocer el punto de vista del responsable de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Nos permite una pausa breve, regresamos.